En el distrito de Pueblo Nuevo se llevó a cabo la reinauguración de la oficina del centro de empleo, el mismo que brindará los servicios de orientación vocacional, capacitación laboral, asesoría para la búsqueda de empleo, orientación para el emprendimiento. Ante esta importante reapertura, dialogamos con la alcaldesa de Pueblo Nuevo, Patricia Torres. Sí, hoy día hemos reaperturado la oficina del centro de empleo, que estuvo prácticamente un año sin atender, pero que hoy inicia ya para poder llegar a la población y para poder fomentar el empleo, ayudar a los jóvenes a que puedan insertarse laboralmente, sobre todo con alianzas estratégicas que se han hecho con diversas instituciones. ¿Qué servicio va a brindar este centro de empleo? El centro de empleo va a brindar desde lo que es capacitación, también elaboración y ayuda a lo que es centro de vocacional, todo lo que es vocaciones para los jóvenes y también inserción laboral en diversas empresas. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio de Chincha y con diversas instituciones privadas y públicas para que puedan ser insertados laboralmente. Además de eso, también jóvenes, los que son jóvenes, de trabajo de jóvenes, también hoy día la señorita Patricia Musso ha estado el día de hoy acá justamente para hacer una alianza estratégica también para los jóvenes. ¿Ese centro solamente va a albergar a los jóvenes de Pueblo Nuevo o es a todo nivel provincial? No, es a nivel provincial. La ubicación está dentro del distrito de Pueblo Nuevo, pero esto es un convenio que se hizo con el Ministerio de Trabajo para llegar a toda la población de Chincha. ¿La municipalidad va a estar a cargo de la administración de este centro de empleo? La municipalidad ya está a cargo. Este es un proyecto que se hizo, como les comento, desde el año pasado. Ya después de un año pasa ya a ser dirigido por la municipalidad y es lo que estamos justamente aperturando, pero ya trabajo directo de la municipalidad a través de del señor Johnny Quispe con el personal que ya está debidamente capacitado. ¿Cuál fue el motivo que estuvo cerrada esta oficina? Bueno, ustedes tienen conocimiento de que hubo un tema con el anterior alcalde y es por eso, pues por uno de los motivos que estuvo cerrado. Sin embargo, ahora ya hemos regularizado todo y ya se está aperturado y ahora está presto pues a prestar los servicios que tiene que dar el centro de empleo, ¿no?